protocolo para las agrupaciones de la EPU. Arranca el monte. Un metro y medio. Los locales tienen que ser ventilados. Tenés lavarse que las manos. Lavarse las manos. Los pies. Una alfombra. Ir con ropa y después cambiarte ahí. ¿Y el tapabocas también? Sí. ¿Eh? ¿Usar tapabocas también? Sí. Tapabocas también. Para todos. ¿Eh? No se puede repetir. Siéntese. No se puede repetir. Por favor. Ahora, todos estos protocolos, lo que yo entiendo. Pero le parece bien, de última es una forma de que se pueda hacer el ensayo. Pero me parece bárbaro. Ahora hay que controlar todo eso. ¿Cómo haces para que cumplan nah, todo eso? Bueno, ahí, no, sea, ahí tiene que ser la responsabilidad individual. Igual los voy a controlar yo personalmente. ¿Sí? Cualquier cosa que no lo hagan tienen reunión conmigo. Oh. Seguro que ahí lo hacen. Lo cumplen todo. Ahora, para, antes, usted que tiene experiencia, ¿cómo sí. se imagina que va a ser el ensayo entre el tapaboca, la distancia, que no se puede compartir mate? Raro, ¿no? Muy complicado, muy complicado. Raro. Porque uno ni mate, va, ni agua, uno ni va justamente botella. A eso, ¿verdad? A compartir, claro. A salivarse con el otro. A salivarse con el otro. A refregarse un poco. Claro. Y no puede entrar público. No puede entrar público. No puede entrar público tampoco. Claro. Ni puede ir acompañado. Cada integrante tiene que estar a un metro y medio y bueno, y es así. Bueno, pero algo... Los integrantes... Lo que pasa... No, para... ¿todos los conjuntos tienen lugares tan grandes? No, muchas veces en el invierno ensayás en una piecita que lo que sí. podés, porque además no todos los... Antes los clubes, por ejemplo, hasta te pagaban el boleto para que vos fueras a ensayar ahí porque eso le movía el club. Claro. Ahora, le tenés que pagar al club. No quieren. Claro. Y no te han fiado. Claro. No te han nada. Bueno, claro. Pero esto es una fase. Lo importante es que se cuiden para arrancar a otra, ¿no? Sí, sí. Donde puedan hacerlo. Sí, por supuesto. Hay que cuidarse y hay que mantener todas las medidas. ¿Eh? Eso es importante. Toda la medida. Bueno, el gobierno también prepara protocolos para el COVID-19 para la Expo Prado. Ajá, para que se pueda hacer. Es ahora. Sí, 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 para que se pueda hacer. El secretario de la Presidencia dijo que la tradicional exposición rural de septiembre se hará con estrictos protocolos para prevenir contagio de coronavirus. ¿Para los animales también? Para todo. Va la vaca con tapabocas, va todo. Claro. Y este, para mí, la Poprado está bárbaro. Que, yo creo que los protocolos es una bendición para la ¿Por qué? Poprado. Y porque viste que va siempre hay como 300.000 personas, con una aglomeración que no puedes ver ni la teta de la vaca. Acá va a ser claro. diferente, ¿me entendés? Porque van a ir, ponele que lo dejen entrar a 3.000. Entonces, y están los niños, siempre esos que están pidiendo folletos, como 4.000 niños pidiendo folletos, que no claro. sé para qué quieren tantos folletos. Pero te niños. Vas contento con los folletos. Creo que el protocolo le va a salvar, va a ser la primera vez que pueda haber algo tranquilo en la Rural del Prado. Claro. Viste que no pueden comprar un churro en la Rural del Prado porque es una cola que parece que estuvieran regalando un auto, ¿viste? Y si llegás a la cola, después cuando vas a pagar el churro, tampoco lo podés comprar porque, viste que pedís 6 churros. Bueno, ¿cuánto es? 650 pesos. Escuchame, ¿qué tiene los churros, no? Es que son rellenos, te dicen. Claro. ¿Qué lo rellenaste con salmón? ¿Qué lo rellenaste claro. con caviar? El churro, ¿no? Dice con dulce leche. ¿Pero qué le pusiste? ¿Qué hiciste? ¿El dulce leche con la leche de la vaca campeona? Escuchame una cosa. Tremendo. Así que, este, y tapaboca, que es lo mejor que le puede pasar a la Rural del Prado. Claro. Y te evitás el olor a bosta esa que se te no. viene hasta la ADN. No, no, eso es tremendo. Es verdad, tiene razón. Es verdad. El coronavirus en Brasil, un paciente tuvo... durante 5 meses el COVID-19 en Brasil. 5 meses Pobre con coronavirus. ¿Qué? Una mujer. A una mujer. Sí, a una mujer. 5 meses. No que se contagió de nuevo. Que lo tenía. Y no se le iba. Y no se le iba. Pero así Brasil. Poneme la música, Rodri. Claro. Más grande del mundo. Claro. O futebol es más grande del mundo. Carnaval. Más grande del mundo. Coronavirus. Más largo. Claro. Los brasileños son así, no hay medias tintas. Lo máximo. No, ¿eh? Pero pobre mujer, 5 meses. Pobre mujer. Ayer tuvimos la visita de corona. Sí, ayer de COVID. Tuvo COVID. Sí. Y además, bueno, te seguía con la capacidad de transmisión. Que Ay, no. Bueno, ustedes se enteraron de que reformó su casa, el de la granja, ese. Reformó su casa, compró jacuzzi y un iPhone 7 con dinero público. ¿Quién es el de la granja? El de... ¿Se sabe? ¿Dieron el nombre? El director nacional de la granja anterior, que no sé cuánto. Ajá. El de Falco, 50 millones de pesos. Se gastó bueno, de guita tuya, guita tuya, guita tuya. Yo que la reforma, como que te dicen una plata y después se va... Se te va de tema. Se te van los precios. Claro, cambiaste la baldosa y justo está más claro, caro, te sube el dólar. La mayólica. Y no sé qué es, pero suena de antes. Pero bueno, ¿jacuzzi dónde? Jacuzzi para su casa, jacuzzi, iPhone, después un iPad, materiales de mano de obra y para pintar y hidrolavado de su inmueble en la calle de Juan Acosta, no sé qué. Yo no puedo un sistema de seguridad para la misma casa, todas las alarmas, todos 122.000 pesos.
y muchos cheques sin justificar en el Banco República que lleven siempre la misma firma, la del contador FSMC. Porque mirá que viene el contador. Después vas a sacar vos un préstamo de 5.000 pesos y tenés que sacarte y de sangre y de todo. Te sacan un ADN, te vas a pagar 5.000 pesos. Qué va. Qué increíble. Igual, no, bueno, pero la casa le quedó preciosa. Sí, no. Igual no te puedo creer tanta bulla por unos jacuzzi y una reformita en la casa. ¿Por qué, Monte? ¿Por qué no? No, mucho. En Argentina, con estos delitos, te dan el premio a político más honesto del año. Esto viene la envidia uruguaya, claro. ¿Viste? Que no te pueden ver que vos progresamos. Hace el lío por un colchón, por un short. Empiezan, ay, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? A mí me pasó cuando compré el helicóptero. Ay, ¿qué pasa? ¿Sí? La gente empezó, ay, ¿de dónde lo sacó? Anda mal tus cositas, todo eso, la envidia. Andarán de algo malo. Andarán de algo malo. ¿Y usted qué hizo, Monte? Y yo le tengo que explicar que yo soy de televisión, sí. Y no, para nosotros el helicóptero no es un lujo, es una necesidad. Claro. Porque yo quiero verlo a usted, señor, salir como salimos nosotros muchas veces, hacer los mandados y que la gente se te tira arriba, sí, se te agolpa, claro, te gritan por la calle, qué gordo, difícil. Pagá lo que debes, volvé al carnaval, todo eso. Sí. Por eso digo, viste, que es la envidia del uruguayo. Yo, por ejemplo, yo no envidio a nadie. Porque yo nunca le voy a preguntar a Catita de dónde sacó el Mercedes-Benz que compró con el curro del libro. Jamás sería capaz de preguntarle eso. O al Gonza, el Peugeot 206 ese que... ¿De dónde lo sacó? Tal, que será con la compra de estupefacientes. Jamás soy capaz de hablar más de nadie. Ahora él está en el lavado. O alguien dice, ¿de dónde robó la bicicleta esa que viene, la que fundió a motociclo? Jamás, soy incapaz. ¿Viste? Yo soy así, soy pero usted honesto. Tiene mucho, Monte, está... No, pero es, que pero, no pero es así, nadie, no hay que tiene... envidiar a la gente. No hay que envidiar a la gente. O, por ejemplo, el traje de Batman que se puso hoy claro. A la mija. Claro. Está hoy, muy hoy linda. Está Gatúbela, hoy está Gatúbela. Gracias, hoy está Monte. Gatúbela, que sabéis lo que es, ¿no? Pa. No respondo de mí. Ah, no respondo juicio, de... Cuando sale la luna. Al zorro también. Aparece el bravo zorro. Zorro. Qué lindo era. Bueno, los objetivos de Saralegui, ¿lo vieron para el campeonato? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tiene unos días más para trabajar? Sí. ¿Será que campeón ayer? ¿Será? Escuchá porque te morís. ¿Por qué? Los objetivos de Saralegui, dos puntos. Ganar la Libertadores. Mira. Y el Clásico y el Uruguayo. Bueno, en la conferencia de prensa contó que sus objetivos es ganar la Libertadores, así como diciendo, está, voy a comprar pan, ganar el Clásico y ganar el Uruguayo. Me preocupa muchísimo la Libertadores. El hincha quiere la sexta y yo pienso en eso. Dijo él. Muy bien. La secta que la enfermedad la queda fiel. No, la secta copa. Claro, la secta copa. Pensamiento de madre. No, como él viene, para mí, como él viene de Rivera, de la frontera, capaz que está contagiado con el cobicho y se le desacomodaron los caramelos, ¿viste? Va desacomodando de Artiga. ¿No es lo mismo Artiga Rivera? No sabía nada. Pero hablan en brasilero. No sabía nada, un ignorante. Hay mucho audio de WhatsApp dando vuelta de hincha contento. Es genial. Bala. Es que viene el Peñarol de Peñarol. Peñarol de antes. Y le gusta tirar porque va bala, dice él, ¿no? Va bala. Sí, cae, va bala, como que está, dale, págate, tira cosas y tira fruta. Un crack. Así que el objetivo de Saralegui es la Libertadores. Que no le va, ¿quién le va a creer? Porque es lo mismo que yo diga que el objetivo de Rampla este año es salir de las deudas. No te va a creer nadie. Bueno, pero no va a tener objetivos. Tiene que tener objetivos altos. Un para arriba. No, y puede ser, y puede ser. Peñarol es un cuadro que ganó 5 veces la Libertadores. ¿Por qué no puede ser una sexta? Y estuvo a punto, en 2011 estuvo a punto. Pero ese no es el objetivo de todos los técnicos. Claro, digo, se supone que debe ser la básica. Y sí, sí. El pregunto de la ignorancia. El objetivo no es ganar, entonces el objetivo no es ni todo. Lo contrate ya de una. ¿Cómo? ¿Perdón? 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 ¿Anda a cocinar, escuché yo? No. ¿Quién te dijo? No, no sé, no lo voy a quemar. Eso es grave. Eso es grave. Bueno, el tema que hablábamos hoy, que todos se prendieron mucho del tema. Si se gestiona de manera adecuada, una infidelidad puede tener beneficios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo? Cuéntenos ese estudio. Aunque en la mayoría de los casos una infidelidad es el fin de la relación, sí. En otros pocos puede ser solución para mejorar malos momentos de la pareja. Según una encuesta de la página de citas Joy Club, el 43% de los casos en los que una de las partes de la pareja ha sido infiel, la aventura ha sido clave para mejorar su relación anteriormente dañada.
Qué raro. ¿Se entiende? Exacto. Yo tampoco lo entiendo, por eso le pregunto. Muy raro. Me lo explican. ¿Qué será que hizo valorar lo que tenía? Claro, de repente te hace un clic y decís, ¿entendés? Hay cosas, por ejemplo, yo eso le explico a Marta yo. ¿Qué le explica a Marta? Ahora que no andamos muy bien, y me entendió y lo aceptó. ¿Ah, sí? ¿Y qué le avisaste que ibas a ser infiel? ¿Qué no, porque está saliendo con otro, digo, lo aceptó. yo un día le pregunté a Marta, porque la verdad, le tengo que decir, ¿vos estás saliendo con otro, Marta? Ay, qué momento, Y me dijo, no, es el mismo de siempre que se dejó la barba. Por ejemplo, ahora salió en las noticias que, por ejemplo, Brad Pitt está saliendo con una mujer casada, pero en mutuo acuerdo. En mutuo acuerdo con pero el marido. Ahí no es infidelidad, claro, ahí no es infidelidad, pero en mutuo acuerdo con el marido de ella. Sí. Y el sí. marido de él está todo bien. ¿En serio? Es un gran empresario como de 60 y pico, 68 años por ahí. ¡Qué calidad! Es Brad. No, el marido le dijo. El marido le dijo a la mujer, mi amor, es Brad Pitt. Claro. Para mí la típica, che, tengo de permitido Brad Pitt. Sí, claro. Querés morir. Es como dice, dice que el veterano le dijo a la señora, mirá, si no vas vos, yo. No, por Dios, es Brad Pitt. Escuchame, afeitadito. Así con barba no me gusta, pero qué tremendo. Está bien, Monte. ¿Por qué no? Y sí, y sí. Es como que la infidelidad le pone el condimento, capaz que la pareja no lo tenía. Que la, estoy pensando en el beneficio, ¿no? Sí. Claro, pero hay uno que como si es infiel, entonces el uno no se enteró. El condimento lo tiene... No. El condimento es el de que probó la infidelidad, porque el otro estoy tratando de entender cuál es el beneficio. Y te podés empezar a negar. El condimento es el salero que te tiro por la cabeza. Claro. No, porque uno se esmera. El mortero. Porque vos sabés que si ya hay otro... grande. Es decir, me tengo que esmerar. Me tengo que esmerar. ¿Eh? Me tengo que esmerar. ¿Pero cómo? Ah, porque sí, ya tengo competencia. Antes no tenía competencia. Pensar que la infidelidad es culpa del otro, eso es patético. Yo me esmeraría. Es que es culpa tuya que te sean infiel. ¿Eh? Claro, es todavía culpable. Sí, claro. Sí. Hay que ser autocrítico. No sos vos, no hay que cerrarse. Miren que el mundo ha cambiado mucho. Pero ¿de dónde nace la frase no sos vos, soy yo? Bueno, una pareja esté mal es responsabilidad de los dos. Estamos de acuerdo. ¿Una pareja? Si una pareja esté mal. Es responsabilidad de ambos. Claro, obvio. Pero qué se hace con eso o cómo se maneja es también responsabilidad. Pero perdón. La infidelidad no siempre es motivo de que la pareja esté mal y ese es el tema. Puede ser que estás re bien. Hay parejas que están bien y hay alguno que tiene la necesidad de ser infiel y lo es. Bueno, claro. Puede ser. Sí. Porque ya es su naturaleza. Es hay gente... Está todo mal. Eso de la naturaleza es como que... Es verdad, hay gente está que... Mi naturaleza. Hay gente que necesita colocarse el ego. Sí. Es verdad. Es cierto. Hay gente muy egocéntrica, como el caso de Frutti. No. Que... Ay, no, sí, no, no. Es un hombre que él está en una pareja constituida ahora. No, pobre Frutti, no. Si Frutti se porta perdido. Está re enamorado. No me gusta hablar de nadie a mí. De nadie. No, claro. Bueno, chiquilines, me voy retirando. Ya vengo enseguida. Perfecto, estamos acá nosotros. ¿Están ahí? Cuando usted quiera. ¿Se quedan ahí? Vuelva, Monte. No por supuesto, ¿cómo no voy a volver a verlos a ustedes? Y a ustedes que son lo máximo, lo más lindo que tenemos. Señores, me voy. Poneme la música, Rodri. ¿Dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Se fue, pero yo les cuento que si sos fanático...